Para mí la diócesis de Orange y también otros lugares, los hispanos son una parte de mi vida que son en verdad una gran bendición. Del pueblo hispano yo aprendí, porque ellos me enseñaron que nuestra iglesia, nuestra fe es familia, la familia de Dios. Entonces estamos juntos en verdad para conocernos, amarnos y servirnos, todos nosotros, todos los otros. Vivimos más como una familia de fe cuando nosotros conocer y amar y servir a los otros. Cada año unimos esfuerzos con 62 parroquias y centros en la diócesis de Orange para unirnos como una iglesia y combinar nuestros dones para seguir construyendo el reino de Dios. La campaña para los servicios pastorales nos ayuda a conectarnos a todos a través de la diócesis y verdaderamente les doy las gracias por ello. Mi abuelo me enseñó muchas cosas y me enseñó a decir gracias. Así es que quiero agradecer a todos por su participación en esto y por lo que hacen en sus parroquias y por sus contribuciones a la campaña para los servicios pastorales. Esto no solo fortalece a su parroquia, fortalece a toda nuestra iglesia local y a muchas personas de muchas maneras. Esto nos une como una familia. Veo a nuestra parroquia como parte de la diócesis de Orange. En eso, catolicismo significa universal. Así que ser parte de toda la diócesis y, francamente, de la iglesia global, pienso que es muy importante. Muchos de nosotros, en algún momento, aprendimos sobre las obras corporales y espirituales de misericordia. Así es que más o menos las sabíamos. Pero pienso que el Año de la Misericordia nos dio la oportunidad de no solo meditar sobre ellas en nuestra propia mente, sino también de vivirlas en una muy vibrante y visible manera. Así que vivir nuestra fe y vivir el don de la misericordia trae conexiones a mucha gente con el amor de Dios. Cuando ayudamos a familias a que puedan pagar por una educación católica, no es solo sobre la escuela. Ciertamente es eso, pero realmente se está proporcionando a nuestros jóvenes la oportunidad de ser educados en la fe y aprender las bienaventuranzas, y luego recibir una educación para que entonces puedan realmente crecer en su vida y convertirse en ciudadanos útiles. Y tenemos una responsabilidad, pienso, a lo largo de toda nuestra diócesis, de ayudar a nuestros niños que no pueden hacer esto por su cuenta y a sus familias. Y una vez que abren la puerta a una familia para recibir una educación católica, abre la puerta a tantas otras cosas en la vida. Cada mañana cuando voy a la escuela, aprendo sobre Dios. Y cada viernes, toda la escuela tiene la oportunidad de ir a misa. Recibir una educación católica no es solo recibir una muy buena educación y sacar buenas calificaciones. Es sobre impulsar tu educación con Dios, lo que es realmente increíble. Estamos eternamente agradecidos con la PCA por el millón de dólares destinado a las escuelas primarias. Esto viene a nosotros como una gran bendición. He sido bendecido de poder celebrar misa aquí y visitar nuestras instalaciones aquí, e incluso donde estuve antes, por nuestros hermanos y hermanas que están encarcelados. Cada vez que voy, me dan las gracias por no olvidarnos de ellos. Ustedes saben que realmente están marginados, por lo que nuestra justicia restaurativa, nuestro ministerio de alcance a los que están en nuestras prisiones, en nuestras instalaciones, especialmente catequíticas y pastorales, y visitarles les recuerda que son una parte de la gran familia de Dios que los ama y que no los olvida. Lo que ofrecemos, los servicios católicos en las diferentes cárceles y facilidades de detención, como justicia restauradora, nuestra oficina tiene programas para la comunidad para restaurar la dignidad de la persona. Tenemos grupos de violencia doméstica, grupos de jóvenes de alto riesgo y muy particularmente un nuevo programa que le llamamos Mano a Mano y es un programa de recursos para las familias en necesidades. El ministerio y el trabajo de Caridades Católicas es verdaderamente integral a quienes somos como gente de fe. Caridades Católicas es la caridad del obispo. Este programa de ayuda para el Día de Acción de Gracias nos ha ayudado porque nos ha dado la cena para el Día de Acción de Gracias, porque desafortunadamente mi mamá no está trabajando y mi papá es el único que trabaja y hemos tenido que dejar de comprar muchas cosas y ojalá para Navidad estemos mejor.
realmente hace el amor de Cristo presente y muy concreto, a veces de maneras muy pequeñas, pero a la vez muy grandes en nuestras comunidades, aquellos que realmente luchan por salir adelante. Al unirnos como una iglesia local cada año para apoyar ministerios vitales a través de la PSA, su parroquia también tiene la oportunidad de beneficiarse grandemente, ya que el 100% de todos los fondos recaudados sobre la meta para la PSA de su parroquia son devueltos a su parroquia para sus propios proyectos importantes. Mi familia y yo apoyamos el PSA porque sabemos la importancia de estar activos en nuestra parroquia, de ayudar a nuestros sacerdotes, a nuestro párroco y a nuestro obispo. Y nos damos cuenta de la importancia tan grande que nosotros recibimos mucha ayuda de nuestra iglesia. Es una bendición. Gracias. Apoyo a la PSA porque ayuda a que mi parroquia crezca. Creo que por mí y nosotros, una manera muy especial para decir gracias a Dios es también para servir a los otros y también para hacer un don de nuestra vida a los otros. Entonces, esta es mi invitación para todos ustedes para vivir una mañana muy generosa en este Diocesan Services Appeal este año. Esta es una manera para decir gracias al Señor y también para servir toda la diócesis con su amor y también sus dolores y todos. Gracias. Ustedes están invitados a ser administradores de la misericordia de Dios, haciendo una donación a la campaña para los servicios pastorales 2017. Por favor, llenen el sobre de promesa de la PSA y devuélvanlo a su parroquia ahora.